Vamos a comenzar con la receta cogiendo un bol con agua muy fría y vamos a ir echando las 3 hojas de gelatina y las vamos a dejar un rato hasta que hidraten. Abrimos la tapa del robot y vamos a echar el turrón blando, que previamente lo hemos hecho en trozos. Y cerramos la tapadera y vamos a programar una velocidad 7 durante 5 segundos. Agregamos la nata. Echamos el azúcar . Cerramos con el tapón y vamos a programar 5 minutos, velocidad 4, temperatura 90 grados y le damos al play. Añadimos la gelatina muy bien escurrida . Cerramos la tapadera y lo vamos a programar 20 segundos, velocidad 2. Le damos al play. Y pasado el tiempo, así nos tiene que quedar. Buscamos unos vasos que nos gusten y vamos a echar sirope de chocolate. Esto puede ser opcional. Si no os gusta, también está muy bueno sin echarle el sirope. Y echamos un cazo a cada uno de nuestros vasos de la panna cotta. La panna cotta, antes de meterla en la nevera, tiene que templar un poquito fuera. La dejamos un ratito fuera de la nevera y para enfriar y que solidifique bien, tiene que estar como mínimo un par de horas en la nevera. Una vez fría la panna cotta, en este caso la nuestra ha estado 4 horas en la nevera, vamos a proceder con la decoración. Hemos cogido un poquito de granillo de almendra . También la hemos puesto con unos micados y para finalizar pues hemos puesto una almendra. Os animamos a que hagáis esta receta porque es muy facilita de hacer y lleva muy poco tiempo. Os vamos a dejar con nuestras fotos y espero que os guste mucho. Feliz Navidad a todos y un besito muy fuerte. Nos vemos en la siguiente receta. Os mandamos un besito muy cuco. Y si os ha gustado nuestro vídeo, suscribiros al canal y regalarnos un like.